water it turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no gracias por esta oportunidad que nos han dado de venir aquí a aprender más técnicas de lo que no sabíamos. Gracias por todo, por la atención que nos han prestado. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Espero de que han sido 4 días, pero para mí que siguiera todo esto. Pero lastimosamente no se puede seguir. Entonces, y ojalá que esto sea de provecho para todos los años que se puedan hacer. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Por esto.
left my fear by the side of the road. Hear you speak. Julia García. Julia García. Te tomo en mi corazón, tú eres mi Dios, mi pecado, y ayúdame a usar todo lo que he aprendido, a ser honesto, a perseverar, a defender lo que es importante, que es el corazón. Tu vida es un proyecto muy bonito, ha involucrado muchos niños, le hemos hablado de la palabra de Dios, le hemos hablado porque estoy también en eso, los niños se han sentido muy emocionados y han conocido de Dios, seguirán conociendo porque de pequeño hay que sembrarles el amor de Dios, la palabra del Señor, y ellos van a ir con eso. Los muchachos muy bien portados, muy entregados a este proyecto. Los muchachos de la iglesia también, que Dios los bendiga. Esperamos no solo este proyecto este año, sino en los años venideros muchos proyectos. Les damos las gracias infinitamente a cada uno de ellos. Dios les va a recompensar, muchas gracias. Todos estamos muy agradecidos porque se han entregado de lleno a este proyecto. Esperamos que el Señor les bendiga siempre y que sigan siempre ayudando a estos proyectos que son muy buenos para la niñez, para la juventud y también para uno de adultos. Un proyecto muy innovador, es muy bonito. Lo mejor es de que se ha involucrado una buena cantidad de jóvenes, de niños y jóvenes. Y que se le ha dado la palabra, se les ha dicho pues la importancia de Jesús en sus vidas, se han divertido sanamente y también se han involucrado los padres, es un evento familiar. Así que nos ayuda a nosotros los salvadoreños porque enriquecen nuestros valores, el amor a Dios sobre todas las cosas. Y pues los jóvenes han invertido el tiempo en lo bueno. No lo han gastado, pues, sino que lo han aprovechado. ¿Sus hijos que le han comentado? ¿Qué les parece? Ah, mis hijos están encantados. Cuando ya llega la hora de estar acá, están pero apresurados por estar aquí en este lugar. Yo lamentablemente me perdí todos los días anteriores hasta este día que estoy acá. Y me gusta, me alegra de ver tantos jóvenes y niños en este lugar. ¿Qué nos puede decir acerca del golazo de tu vida? ¿Qué le ha comentado su hijo? Gracias primeramente a Dios y en segundo a ellos porque me han dado la oportunidad de participar. ¿Lleno de premios pues? Que aquí aprendemos cosas de Dios y aprendemos a jugar pelota, aprendemos a ¿Esa de Jesús? Sí. ¿La del primer día? Sí. ¿De cómo no ser egoísta? Ajá. Que tenemos que dejar. ¿Y lo vas a usar en la escuela? Sí. ¿En la casa? ¿Y en el fútbol? Vale, ¿cómo llega? Gracias patrocinadores. Además de esto, nosotros pensamos que los patrocinios que se están dando acá, dando en este fenómeno, no tengan duda porque no están cayendo en saco roto, sino que está llevándose a cabo con una limpieza total y eso nos garantiza que los jóvenes dirán de hoy en adelante el golazo de tu vida.